Montoya, soy trompetista, soy de Tepic, y cuando decidí salirme de la ciudad para ir a buscar algo, un sueño que no tenía fijo bien qué era lo que quería hacer, pero solo sabía que necesitaba irme pues de la ciudad por un tiempo para conocer gente, para escuchar nuevas propuestas, para hacer cosas que me hicieran crecer como persona y como músico. Y bueno, pues en ese viaje tuve la fortuna de encontrarme a estas tres personas: Rogelio Vargas, Dante Larikia y Todd Closer. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de juntar nuestros tiempos y de que se pudiera dar esta situación de grabar una sesión en vivo de una composición mía que se llama Flor Inmortal. Cuando estuve viviendo en Oaxaca, el jardinero de la escuela donde trabajaba me enseñó alguna variedad de flores. Entre esa variedad me enseñó una que se llama Flor Inmortal, que tiene la peculiaridad de que, aunque la cortes, parece que no se marchita, ¿no? Entonces es como todo este viaje de muchas cosas o sentimientos que tenemos y que vivimos y que siempre, pase lo que pase, siempre lo seguimos sintiendo, pues, ¿no? Así de fuerte, hacia una persona, hacia un lugar, hacia una mascota o hacia, no sé, X o Y. Entonces, bueno, pues esa es Flor Inmortal, y la sesión se trata de eso.